Principalmente hay que entender que no es una estrella en realidad. Se dice estrella de Navidad porque está cercana a la fecha de Navidad, pero en realidad es la unión visual de dos planetas que va a ocurrir, que es lo que es una cosa rara, que Júpiter y Saturno, que son los dos planetas que se ven más grandes a simple vista en el cielo, aparentemente van a estar pegaditos, con lo cual se suma el brillo de uno con el brillo de otro y va a dar la sensación de estar viendo aparentemente una estrella. Este fenómeno es poco común en el cielo, digamos. ¿Es real que es la primera vez en 800 años? Es real que en 800 años estén tan cerca. Las conjunciones de planetas y sobre todo planetas con la Luna se dan bastante seguido. Pero se junten tan próximas las estrellas como para que los planetas, perdón, como para que son una sola estrella, se da muy, muy de vez en cuando. En este caso, la vez que se dio una unión aparente tan cercana como la que vamos a ver ahora, se dio en el año 1200 y pico. O sea que estamos ante un fenómeno realmente único. Quienes lo podemos ver, nos tenemos que sentir orgullosos de poder hacerlo. La verdad que sí, la verdad que sí. No creo que podamos ver el próximo. Exactamente. Silvana, ¿se va a poder ver a simple vista este fenómeno? Sí, lo que se va a poder ver a simple vista es el brillo importante de los dos planetas, pero los que tengan algún telescopio que puedan observarlo, lo interesante va a ser que se va a ver en el mismo campo visual, que es cosa rarísima de poder ver en un telescopio, Júpiter con sus lunas y Saturno con sus lunas. Entonces va a ser un hecho astronómico realmente único para poder observar y poder disfrutar. ¿Cuándo tendrá lugar este fenómeno? En la apariencia de cercanía va a comenzar entre el 15 y el 16 de diciembre y los planetas cada día van a estar más cerca y el punto máximo de acercamiento va a ser el día 21. Que se va a poder ver al atardecer. De todas maneras, los días previos uno realmente lo va a notar, porque en el cielo va a llamar la atención en los atardeceres, dos estrellas brillantes, tan brillantes, y vamos a poder ir observando cómo se van a ir aparentemente juntando las dos estrellas hasta llegar casi a tocarse. Desde el grupo, ¿están pensando en alguna actividad, en poder verlo, en poder invitar a la gente para que se vea? Sí, ya estuvimos dialogando en el grupo que tenemos, aconsejados por Jorge Coblan, nos pidió que evitemos las reuniones para verlo y sobre todo que evitemos hacer una convocatoria masiva con el uso de telescopio, porque es un elemento de alto contagio, porque uno acerca mucho el ojo, toca el ocular, toca el manos, el trípode. Entonces nos dijo que, bueno, que es una lástima, pero desaconsejó que hagamos una reunión masiva, que es lo que nos hubiese gustado, porque por ahí no todas las personas tienen obviamente telescopios, es más, hay muy pocos telescopios, y la idea nuestra era hacerlo masivo para que todos puedan disfrutar ese fenómeno, pero lamentablemente por la pandemia no lo vamos a poder llevar a cabo. Pero por lo pronto, desde el grupo Cruz del Sur, sí lo que están realizando es no solamente la difusión, sino invitar a todos a que se sumen desde sus casas para poder disfrutar de este fenómeno astronómico. Exactamente, exactamente. Y principalmente que entiendan en qué consiste el fenómeno. Va a ser realmente una cosa muy linda de poder ver porque ambos planetas tienen un brillo muy importante en la noche. Y va a ser una estrella tan brillante que posiblemente no volvamos a ver un objeto tan brillante en el cielo, a no ser que sea algún cometa que vuelva a aparecer o alguna cosa rara. Yo, digamos, el tamaño del brillo va a ser una cosa extraordinaria para ver. Bueno, un 2020 cargado. Sí, cargado. Entre el eclipse del 14 de diciembre, que también va a poder ser observable a simple vista, y la conjunción ahora de Júpiter y Saturno, vamos a terminar astronómicamente bien el año, digamos, si se puede decir así. Va a depender, una última pregunta, esta visualización a simple vista, ¿va a depender de las condiciones climáticas, no? Sí, como todo evento astronómico, bueno. Mientras más despejado esté el cielo, mucho mejor para poder observar, y mientras más alejado, si bien va a ser al atardecer y va a haber claridad,
mientras uno más se aleje de los centros urbanos, mucho mejor va a ser la observación, sobre todo para poder ir acostumbrando al ojo cada vez a mayor oscuridad.